Historia de la filosofía, por Nicolás Avagnano, volumen 3, 102, parte 6, la filosofía del romanticismo, capítulo 11, el positivismo social, 633, Comte, la ley de los tres estados y la clasificación de las ciencias. Lo que a los ojos de Comte es su descubrimiento fundamental y que en realidad es el punto de partida de toda su filosofía, es la ley de los tres estados. Según esta ley, que Comte declara haber extraído de sus especulaciones históricas, además de la observación del desarrollo orgánico del hombre, cada rama del conocimiento humano pasa sucesivamente por tres estados teóricos diferentes: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado científico o positivo. Hay, pues, tres métodos diversos para encauzar la investigación humana y tres sistemas de concepciones generales. El primero es el punto de partida necesario de la inteligencia humana. El tercero es su estado fijo y definitivo. El segundo está destinado únicamente a servir de transición. En el estado teológico, el espíritu humano, dirigiendo esencialmente sus investigaciones hacia la naturaleza íntima de los seres y hacia las causas primeras y finales, esto es, hacia los conocimientos absolutos, se representa los fenómenos como productos de la acción directa y continua de agentes sobrenaturales, más o menos numerosos, cuya intervención arbitraria explica todas las anomalías aparentes del universo. En el estado metafísico, que es solo una modificación del primero, los agentes sobrenaturales son sustituidos por fuerzas abstractas, verdaderas entidades o abstracciones personificadas, inherentes a los diversos entes del mundo y concebidas como capaces de engendrar por sí todos los fenómenos observados, cuya explicación consistiría, por tanto, en asignar a cada uno la entidad correspondiente. Finalmente, en el estado positivo, el espíritu humano, reconociendo la imposibilidad de alcanzar nociones absolutas, renuncia a buscar el origen y el destino del universo y a conocer las causas íntimas de los fenómenos, y se aplica únicamente a descubrir, mediante el uso bien combinado del razonamiento y de la observación, sus leyes efectivas. Esto es, sus relaciones invariables de sucesión y de semejanza. La explicación de los hechos, reducida así a sus términos reales, ya no es entonces nada más que el enlace establecido entre diversos fenómenos particulares y algunos hechos generales, cuyo número el progreso de la ciencia tiende a ir disminuyendo cada vez más. Esta ley de los tres estados le parece a Comte inmediatamente evidente por sí misma. Además, la cree confirmada por la experiencia personal. ¿Quién de nosotros no recuerda, contemplando su propia historia, qué ha sido sucesivamente, respecto a las nociones más importantes, teólogo en su infancia, metafísico en su juventud y físico en su virilidad? El ejemplo más admirable de explicación positivista es el de la ley de Newton sobre la atracción universal. Todos los fenómenos generales del universo se explican, en cuanto pueden serlo, por la ley de la gravitación newtoniana, ya que esta ley permite considerar toda la inmensa variedad de los hechos astronómicos como un único y mismo hecho mirado desde puntos de vista diversos y permite unificar con él los fenómenos físicos. Ahora bien, aunque varias ramas del saber humano hayan entrado en la fase positiva, la totalidad de la cultura intelectual humana y, por ende, de la organización social que sobre ella se funda, no ha sido todavía influida por el espíritu positivo. En primer lugar, Comte observa que al lado de la física celeste, la física terrestre, la mecánica y la química, y la física orgánica, vegetal y animal, falta una física social, o sea, el estudio positivo de los fenómenos sociales. En segundo lugar, la falta de penetración del espíritu positivo en la totalidad de la cultura intelectual produce un estado de anarquía intelectual y, por tanto, la crisis política y moral de la sociedad contemporánea. Es evidente que si una de las tres filosofías posibles, la teológica, la metafísica o la positiva, obtuviera en realidad una preponderancia universal completa, habría un orden social determinado. Pero, puesto que, por el contrario, las tres filosofías opuestas continúan coexistiendo, resulta de ello una situación incompatible con una efectiva organización social. Por este motivo,
Comte se propone llevar a buen término la obra iniciada por Bacon, Descartes y Galileo, y construir el sistema de ideas generales que debe prevalecer definitivamente en la especie humana, poniendo fin de esta manera a la crisis revolucionaria que atormenta a los pueblos civilizados. Tal sistema de ideas generales o filosofía positiva presupone, empero, que se determine el fin particular de cada ciencia y el orden que comprende a todas ellas. Presupone una enciclopedia de las ciencias que, partiendo de una clasificación sistemática, ofrezca la perspectiva general de todos los conocimientos científicos. Comte empieza por excluir de su consideración los conocimientos aplicados de la técnica y de las artes, limitándose a los conocimientos especulativos. Y aún en estos considera solo los generales y abstractos, excluyendo los particulares y concretos. Supuesto esto, trata de establecer una escala enciclopédica de las ciencias que corresponda a la historia de las ciencias mismas. Las ciencias se pueden clasificar considerando en primer lugar su grado de simplicidad, o, lo que es lo mismo, el grado de generalidad de los fenómenos que constituyen su objeto. Los fenómenos más simples son, efectivamente, los más generales. Y los fenómenos simples y generales son también los que se pueden observar más fácilmente. Por esto, graduando la ciencia según un orden de simplicidad y generalidad decrecientes, se viene a producir, en la jerarquía así formada, el orden de sucesión con que las ciencias han entrado en la fase positiva. Siguiendo este criterio, se pueden distinguir, en primer lugar, los fenómenos de los cuerpos brutos y los fenómenos de los cuerpos organizados como objetos de dos grupos principales de ciencias. Los fenómenos de los cuerpos organizados son, evidentemente, más complicados y más particulares que los otros. Dependen de los precedentes, que a su vez no dependen de ellos. De aquí la necesidad de estudiar los fenómenos fisiológicos después de los fenómenos de los cuerpos inorgánicos. La física se encuentra, pues, dividida en física orgánica y física inorgánica. A su vez, la física inorgánica, según el mismo criterio de simplicidad y generalidad, será primero física celeste, astronomía, tanto geométrica como mecánica, y después física terrestre, que a su vez será física propiamente dicha y química. Una división análoga se deberá hacer en la física orgánica. Todos los seres vivos presentan dos órdenes de fenómenos distintos, los relativos al individuo y los relativos a la especie. Habrá, pues, una física orgánica o fisiológica y una física social fundada en ella. La enciclopedia de las ciencias estará, pues, constituida por cinco ciencias fundamentales: astronomía, física, química, biología y sociología. La sucesión de estas ciencias está determinada por una subordinación necesaria e invariable, fundada, independientemente de cualquier opinión hipotética, en la simple comparación profundizada de los fenómenos correspondientes. No forman parte de la jerarquía de las ciencias, como se ve, las matemáticas ni la psicología. Los motivos de la exclusión son diversos. Las ciencias matemáticas han sido excluidas por su importancia fundamental, por cuanto que son la base de todas las demás ciencias. Las matemáticas se dividen, según Comte, en dos grandes ramas: las matemáticas abstractas, es decir, el cálculo, y las matemáticas concretas, constituidas por la geometría general y por la mecánica racional. Estas dos últimas son verdaderas ciencias naturales, fundadas, como todas las otras, en la observación, aunque, por la extensa simplicidad de sus fenómenos, sean susceptibles de una sistematización más perfecta que cualquier otra ciencia de observación. En cuanto al cálculo, es la parte puramente instrumental de las matemáticas, no siendo otra cosa que una inmensa y admirable extensión de la lógica natural hasta un cierto orden de deducción. Pero la psicología debe su exclusión de la enciclopedia de las ciencias al hecho de que no es una ciencia ni es susceptible de llegar a serlo. La pretendida observación interior, que se ha querido aplicar al estudio de los fenómenos intelectuales, es imposible. Los fenómenos intelectuales no pueden ser observados en el acto mismo en que se verifica. El individuo pensante no puede dividirse en dos, uno de los cuales razonaría mientras el otro le vería razonar. Siendo el órgano observado y el órgano observador en este caso idénticos, ¿cómo podría efectuarse la observación? Solamente la filosofía positiva, considerando los resultados de la actividad intelectual,
permite conocer sus relaciones estáticas y dinámicas. Desde el punto de vista estático, el estudio de tales fenómenos no puede consistir más que en la determinación de las condiciones orgánicas de que dependen, y por esto forma parte esencial de la anatomía y de la fisiología. Desde el punto de vista dinámico, todo se reduce a estudiar el procedimiento efectivo del espíritu humano, mediante el examen de los procedimientos empleados para obtener los conocimientos reales. Pero este estudio es propio, evidentemente, de la sociología. Comte concluye que en la enciclopedia de las ciencias no hay lugar para una ilusoria psicología, que sería solo la última transformación de la teología.